Mañana, cuando Thalía se levantó, se puso una tanga debajo de una bata blanca y salió de su hotel directamente para las famosas playas de Miami Beach. Claro que no contaba con que yo la estaba esperando. Oigan bien las palabras de la artista más famosa del momento, cuando en el día de ayer y durante una entrevista que yo le estaba realizando, me retó a encontrarla. Hoy se te fue una buenísima, estuve en la playa con una tanga así de bikini. Ya me enteré, llegué muy tarde. Llegaste tarde. Pero quizás Thalía no se podía imaginar algo muy importante, que nunca es muy tarde si la dicha es buena. Hoy yo me enteré que la bella mexicana visitaría las famosas playas de Miami Beach una vez más, antes de emprender su regreso a México, y fue allí donde la encontré. Aquí están las imágenes de las que ella me hablaba el día anterior y que supuestamente yo había perdido. Perdóname que me aparezca aquí, pero ayer me retaste en la conferencia de prensa y me dijiste que habíamos venido a la playa y yo no te había encontrado. ¿Cómo estás, Thalía? Te voy a matar, gordo. Espérate, lo que pasa es que yo venía a coger sol en Miami Beach. A mí me encanta venir a coger sol. Y me encuentro con que tú estás aquí. ¡Qué bárbaro eres, caray! ¿Por qué me haces esto? ¿Pero qué fue lo que tú me dijiste ayer en la conferencia? Que no, pues ese fue mi big mistake. That was my big, big mistake. Bueno, yo sé que estás muy bien porque se te ve muy bien. ¿Y por qué tú te escondes si tú estás súper flaquita y súper bonita? No, porque qué pena, oye. ¿Ah? ¿Cómo? Pero gordo. ¡Yau! ¿Me puedo poner a tomar sol contigo aquí? Pues, pues órale. Ay, pero quítate esto, Thalía. Pero quítate tú todo también. No, pero... Bueno, el sombrero me lo quita. Ah, ¿verdad? ¿Cómo la estás pasando aquí en Miami? Muy bien, muy Oye, bien. ¿A ti te gusta la playa? A mí me encanta la playa, me encanta el sol, me encanta la arena y bueno, pues tener la oportunidad de estar cerquita del mar, que es donde me da mucha energía. Y ayer cuando me dijiste eso, tú habías terminado de llegar de Brasil y en vez de ir a dormir, que yo pensé que estaba durmiendo en el hotel, ¿viniste directo a la playa? Vine directo a la playa, ayer, directo. Me encanta la playa, me encanta todo. Oye, Jaime Camil sabe que tú estás sola aquí en la playa sin él. No, claro que no. Además no estoy sola, estás conmigo. Ah, bueno, Tony. Yo lo que no quiero es que se ponga celoso Jaime allá en México. Ya, por Pero favor. Él como que al final, con su novio en México, los dos terminamos bronceados como amigos. Lo voy a matar. Bueno, yo les prometo y les doy mi palabra que el verano, ya que está a punto de terminar, no me verán más en traje de baño por el resto del año. Y por cierto, Thalía, si no me hubiera retado a encontrarte, esto nunca hubiera pasado.